Hola, muy buenos a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo, después de tanto tiempo sin subir vídeos, el último vídeo que subí fue la del sorteo y de hecho en ese vídeo os prometí que iba a intentar subir cada fin de semana algún vídeo al canal, pero bueno, como todas mis promesas al final no he podido cumplirlo, lo siento mucho, pero bueno, no podía dejar pasar esta oportunidad de subir este vídeo para todos aquellos que disfruten este juego de The Walking Dead, que vais a poder descargar la primera temporada de este juego totalmente gratis para vuestra cuenta de Steam sin necesidad de utilizar ningún crack ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es acceder a la página que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que básicamente es una página de venta de videojuegos, que es la que está, por así decirlo, regalando este juego. Así que lo que tendremos que hacer es acceder, yo os digo, a esta página con el enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Una vez en esta página, simplemente vamos a ir a esta opción de aquí que pone de Walking Dead. Eso sí, este vídeo, esta oferta, por así decirlo, acaba en el día 9, así que tenéis hasta el día 9 para poder descargarlo. Una vez aquí, simplemente iremos a esta opción de aquí, como veis aquí, que es el límite del tiempo. Y bueno, vamos a darle a la opción del juego y aquí simplemente bajamos y lo añadimos al carrito. Una vez que lo hayamos añadido al carrito, simplemente vamos aquí y ahora simplemente le damos a esta opción de aquí. Bueno, aquí pondríamos nuestro correo electrónico, simplemente elegimos nuestro correo electrónico, le damos ahora sí que obtenerlo. Y ahora nos va a pedir que nos loguemos, por así decirlo. Si no tenéis una cuenta, que es lo más seguro, simplemente le deis a esta opción aquí donde pone Create Account, que es para crear una cuenta. Simplemente con que pongáis vuestro correo y la contraseña que vosotros queráis, simplemente dándole ya a Sign, os va a enviar un correo a vuestro Gmail o Hotmail o el correo electrónico que utilicéis. Ya simplemente, una vez que allí, os va a mandar un pequeño enlace con el que vais a poder verificar vuestra cuenta. Una vez que vuestra cuenta ya esté verificada, simplemente os logueáis dentro y ya vais a poder simplemente repetís el proceso. Vamos a ver, volvemos hacia atrás. Una vez que ya estéis logueados, vamos a poner el correo. Una vez que ya tenéis cuenta, ya lo hayáis verificado con el enlace, pues ellos mandan el correo, simplemente le dais a loguearos. Una vez que os hayáis logueado, ya vais a tener el juego para poder añadirlo. Entonces, le dais, bueno, a mí por ejemplo ya no me va a dejar añadirlo, porque como ya lo tengo, vamos a ver, ¿ves? Already ya lo tengo. Entonces, en esta opción a mí, que ya me está diciendo que lo tengo, a vosotros lo que os diría básicamente es, os mandaría un correo, que os ha mandado ya un correo a vuestro Gmail, Hotmail o lo que sea, un correo como este de aquí, que tenéis aquí, y aquí pues en este correo, como sale aquí, descargar ahora, simplemente bajáis aquí abajo, le dais a descargar ahora, y aquí bajáis abajo del todo, y aquí vais a tener el código para poder activar el juego, y ya estaría. Esto sería todo para poder activar el juego, simplemente copiáis vuestro código, lo lleváis a vuestra cuenta de Steam. Vamos a ver, activar un producto, simplemente le dais a que sí, aceptar, ponéis el código y ya está, activáis el juego y listo, ya podéis añadirlo a vuestra cuenta de Steam. Posiblemente en el proceso, como veis aquí me dice que mi cuenta de Steam ya está vinculada aquí, es posible que en uno de los pasos os pida que vinculéis vuestra cuenta de Steam, así que simplemente os logueáis dentro de la página misma, que os va a llevar a la página oficial de Steam para que os logueéis. Una vez que os logueéis ya estaría todo y ya simplemente continuáis con el proceso. Como veis es muy fácil y yo por ejemplo ya lo tengo aquí, como veis aquí ya podía descargarlo y comenzar a jugarlo. Y bueno, esto sería todo, compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, pues haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios. Perdonad que no pueda hacer todos los procesos que conlleva la instalación, bueno, perdonad todos los procesos que conlleva el añadirlo, pero es que tendría que crearme otra cuenta nueva y básicamente volver a hacerlo. Yo ya lo he hecho, entonces no podría volver a hacerlo de nuevo con la misma cuenta, así que tendré que crear una nueva y podría dar algún fallo por el camino, así que por eso no puedo enseñaros todo el proceso completo. Pero bueno, es muy fácil de hacer, con los pasos que os he dicho ya vais a poder añadirlo. Recordar que hasta el día 9, si no me equivoco, hasta el día 9 sí, vais a tenerlo totalmente gratuito, así que daros prisa
Bueno, eso sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.